Buenos días, chicas. Acabo de terminar de recoger toda la casa y de la lavadora también, que ya solamente queda centrifugarla y finiquitamos. Y nada, me he hecho una mascarilla con aceite de coco, que me lo recomendaste mucho. Y bueno, y he leído también que con un poquito de aloe vera también viene muy bien. Así que me lo he hecho sobre todo en las puntas, aquí arriba, por supuestísimo que no. Y nada, voy a seguir leyéndome mi autorregalo por adelantado, que la verdad está súper interesante. No me lo esperaba así el libro. Y no sé, me parece muy, está muy bien. Y voy a seguir leyéndome en otro ratito, ya que el peque ha decidido poner una peli de Marvel. Así que aquí vamos a estar los dos un ratito, un momento de relax para... Y yo aquí. Sí, claro. Me parece a mí que no voy a leer. Lo siento, el codito. Lo siento. Así que nada. Sí, así que nada. Ya hemos puesto el árbol de Navidad. Mira, está bonito, ¿eh? Con bolitas. Y el árbol todavía no está. Y ahí... Y hemos ponido la casa. ¿Hemos puesto? Sí. ¿Qué? ¿Qué hemos puesto? Bolitas. ¿Bolitas? Sí. Bolitas. Luego se va a caer, ¿vale? Vale. Así. Así. Uy, mi llave. Uy, y se me ha olvidado mi llave llevarlo al pueblo, que ahí tengo el coche de esa. Tienes allí el coche y aquí las llaves. Sí, porque se me ha olvidado. ¿Pero ese coche de quién es? De Isaac. No. ¿Eso de quién es? Eso tiene dueña. ¿De qué es? De la tía Bea. De la tía Bea, sí. Claro. Sí. De ella, en verdad. Sí, pero me lo presta. ¿Te lo ha prestado? Sí, me lo ha prestado. Lo que pasa es que Isa tiene un coche de esta marca. Sí, de esta marca. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Que mira, ahí tiene un coche. Ahí tiene un coche. Ahí tiene un coche para saber qué es el coche de Isa. Pero nuestra llave de coche no tiene esto. ¿No? ¿Qué tiene? Pues nada. Solo tiene nada. No tiene. El rojo no. Oye, tiene nada. Que se nos está pasando la peli. Quería hacer pescadito al horno. Creo que Lumina ha sacado. Mami, uvas. No me acuerdo. Ostris, las uvas. Ostras. Voy a preparártelas. Vale. Bueno, el Cris ya se ha terminado la manzanita. Yo, por cierto, sigo vuestras recomendaciones. Lo he llenado de agua hasta arriba. ¿Sobrevivirá? Nadie lo sabe. Voy a tender la lavadora que acaba de terminar y vamos a ver cómo va esto. Bueno, esto ya va... Esto ya va cogiendo colorcito. Mira, voy a hacer esta dorada. Pone que a la plancha, pero yo lo voy a hacer en unos par de minutos al horno. Que es que yo soy de pescado al horno, chicas, si os soy sincera. ¿Y en algún momento del día me quitaré esto? Posiblemente, por el momento no. Porque luego cuanto más me dejo la mascarilla esta, pues más me dura. Voy a quitar las sabanitas que ya están secas. Ay, mi nariz. Oh, pica. Y la voy a doblar, voy a tender la ropita que ya está lavada. Y mirar el cambio que he tenido que hacer. El Fullo se ha empezado a comer los estos. Los he ido recortando para que no se quedara tan mal, pero me lo ha dejado mal. Así que he dicho, pues nada, quito todo lo que hay ahí. Eso lo dejo vacío hasta que él ya se vaya a su casita y ya está. Y eso es lo que he estado haciendo, sobre todo esta mañana cuando me levanté y lo vi todo, cómo estaba. Pero bueno, son cosillas que pasan, ¿verdad? ¿Eh? Le he reñido un poquillo y ahora ya no quiere estar conmigo. ¿Son cosas que pasan o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Qué has hecho tú esta noche? ¿Tú qué has hecho? En fin. Cosas que pasan, chicas. Voy a liarme con lo de las sábanas. Y así ya las dejo dobladitas. Y le tengo puesto aquí, vamos. Para que no pase. Porque si no me la lían ahí fuera también. ¿Qué? Se va, no quiere saber nada de mí. Así como no, me ha reñido. Pero bueno. Y el Elvis está súper mimoso. ¿Y a ti qué te pasa, Elvis? Elvis está un poco celosón. Sí. Hasta que no me... Ya te ha pasado. A ti también, ya te ha pasado. Hasta que no me levanto esta mañana de la cama, ni se ha movido de mi lado. Me siento en el sofá, viene corriendo, se sienta a mi lado. Yo creo que lo nota que está Fuyur y que obviamente tienen que compartir el cariño. Y se pone un poco celoso. Pero yo no sabía que los animales...
los perros se podían poner así como celosos, porque con Cristian nada, nada de nada, o sea, al contrario, súper pendiente de él, todo él, pero no sé, a ver qué pasa, si están jugueteando, les tenéis que ver jugar, son... hidrataditas, lo tengo que hacer esto más veces, porque es verdad que me lo hago y me encanta cómo me queda el pelo, pero luego ya como que olvido echarme, pues eso, el aloe vera y el aceite de coco, pero la verdad que es que va genial, o sea, es que deja el pelo súper bonito, como más nutridito, más, con más brillo. Lo veo muchísimo mejor, así que bueno, por lo menos, aunque normalmente me lo seco antes de que se me seque tanto, pero mira, nos hemos quedado a dormir la siesta. No voy a entrar, chicos. Y ahora voy a hacer otra cosilla que he hecho. Como un acondicionador de arroz, que dicen que es lo más, lo he visto por TikTok. Así que me he preparado este botecito. Voy a limpiar este botecito y lo voy a meter aquí. Vamos a ver cómo lo hago. Bueno, a ver, he limpiado ya bien el bote y he puesto agua de arroz. Me he hecho un agua de arroz, que podéis encontrar la receta en cualquier sitio en internet, donde lo busquéis. Yo por el momento voy a usarla tal cual en el libro de Sara, y bueno, pues esto lo hice ayer, tenía que estar 24 horas, y bueno, ayer la cajita de arroz, según ella lo hizo, y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a el botecito para tenerlo aquí y meterlo en la nevera. Vale, huele como ya decía que iba a oler, así que me congratula eso. Yo ya lo había visto, lo que pasa que no, yo que sé, no me fiaba mucho de TikTok, así que voy a probar la receta de Sara y ya os contaré. Bueno, ya lo veréis también vosotras. Pues con un solo puñado de arroz he tenido para dos botes. Así que, voy. Ahora esto hay que guardarlo en la nevera. Obviamente. Quitarle la etiqueta. Estoy haciendo una de recolección de botes. No voy a poder quitarle la etiqueta. Bueno, lo pondré por encima. Voy a recoger todo esto. Y la próxima vez que me lave el pelo lo utilizaré. Buenos días, chicas. Joder, estoy fatal. Me ha salido aquí como unas llagas, pero es que me duele la muela del juicio porque me está saliendo, me está terminando de salir. Ya justo ahora que me las quiero quitar, está terminando de salir y tengo... es un dolor súper aguantable, pero es verdad que a la hora de hablar me cuesta. Y empecé ayer y la verdad que ayer grabé nada porque estaba súper incómoda con el tema de la muelita. Y es que tengo como llaguitas aquí al final, justo donde está saliendo. Yo no sé si será normal eso, ¿no? Pero a mí llagas nunca me salen. Y me ha salido pues eso, justo en esta pared. Y es súper molesto a la hora de hablar y gesticular y tal. Y es que estoy amargada ahora mismo en mi vida. Porque digo, joder, en serio, es que todo me tiene que pasar, de verdad. O sea, ¿qué es esto? Luego esta mañana...
Cuando he ido al cole, llego al coche y me ha aparcado un coche literalmente pegado a mi lado y yo no podía pasar. Así que he metido a Cristian, he saltado yo por el lado del copiloto, he arrancado el coche, ta, 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 ta. Y digo, ah, tengo el cristal congelado. Así que he tenido que cogerlo de la rasqueta, saltar otra vez para el otro lado. Vamos, que he hecho hora de deporte. Esta mañana, que hoy no hace falta ni que haga deporte yo. Con lo que he hecho hoy, más que suficiente. Ay, es justo donde la muela. Yo no sé si será normal eso, pero a mí estas cosas no me pasan nunca. Bueno, a ver, me salen heriditas, por ejemplo, cuando tengo mucha hambre y está la comida súper caliente y comes, pues te quemas un poquito, te sale una herida, ¿sabes? Soy así de bruta, pero así como ahora, nunca. Así que estoy un poco amarga. Porque justo donde hablas... ¡Ah, qué espectáculo hoy! ¿Cómo empezamos? Bueno, no. Este vídeo lo voy a unir al de ayer, porque ayer grabé súper poco. Así que nada, lo primero que voy a hacer es ponerme a editar el vídeo de hoy, que es que ayer no hice nada. No hice ni dos campanas, que tenemos Hassel para el cole. O sea que me pondré ahora a ver qué materiales tengo para luego cuando venga el peque hacerlas. Pero no hicimos ayer. Así que nada, me voy a poner a ello. Pero bueno, también hay días de los que no nos apetece hacer nada y no hacemos nada. Así que nada, voy a liar meditas, básicamente. Bueno, ya buenas noches, chicas. Llevo todo el día haciendo una manualidad con Cristian. Y bueno, no nos ha quedado mal. Ahora lo enseñaré. Hemos hecho unas campanas para el cole que teníamos que hacer, pero hemos estado toda la tarde liados con el pegamento, recortando, haciendo mis historias. Así que bueno, pero bien, han quedado bien, no han quedado muy mal. Voy a hacer una pastel con jamón, yogur y queso para cenar y un filete de pollo, y haré una tortilla francesa con el huevo que me sobre de ¿cómo se llama? De tinta de los padres. A mí me gusta ponerle huevecito, así que nada, voy a hacer los jaldes mientras tanto voy contando mi odisea. Os he comentado esta mañana que tengo como una llaguita, vale, pues esa llaguita ha crecido. O sea, mi vida tiene una llaga así. Me duele una barbaridad, no puedo hablar, por eso me cuesta mogollón grabar vlog. Porque lo estoy pasando súper mal. Me cuesta mucho hablar, ni os cuento lo que me cuesta comer. O sea, me da pereza comer. Esta mañana he comido una y menos. Bueno, esta mañana, a mediodía. Y lo estoy pasando un poquito mal. No lo voy a engañar. Así que nada, no sé qué voy a cenar. Creo que voy a cenar un poquito de pollo. La tortilla francesa creo que me va a ir perfecto para lo que me está pasando. Y ya está. Esas son las actualizaciones de hoy. Nada, le voy a echar. Mirad cómo la hago. Le he hecho. Voy a quitar esto que es basura. Gracias. La esta de hojaldre, pues nada, yo le he hecho unas lonchitas de jamón de queso, le he hecho un poquito de jamón de york también. ¿Podía haber abierto el papel este peor? No creo. Muy bien, seguida. Pégate. Vamos a abrir por este lado. Ahora me. Vamos a ver, este jamón de york está buenísimo. Si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo. Está tan bueno. Vale, a ver si está bien. Yo creo que con dos lonchas ya he hecho la mitad. Vale. Y ahora otro vez queso. ¿Ves? Así lo hago. A ver, también lo podéis hacer entero y ponerle otra capa por encima, pero para nosotros tres tampoco hace falta mucho más. Lo hago así, ahora aplasto bien los laditos para irlo cerrando. Y para cerciorarme de que está bien cerradito, cogemos un tenedor. Y así también queda un poco bonito también, ¿sabéis? Y vamos aplastando así. Hay gente que lo hace como así arrugándolo, el también tipo trenza, también queda muy bonito, pero yo no soy tan pro, chicas.
Así que yo lo hago así, 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 así. Y lo voy arrastrando hacia abajo. Y listo. Así que esa ha sido mi tarde de hoy de manualidades máximas, que me he llenado todas las manos de pegamento porque he utilizado la silicona esta de... que es la silicona, la pistola de silicona de esta de hacer manualidades, pues eso. Y nada, y esa ha sido mi tarde. Así que nada, vale, esto está hecho, esto está guardado. En algún lugar de mi cocina tenía semillitas de sésamo, pero no las encuentro, así que abordamos esto. Voy a echarle un poquito de huevito, que es que me encanta cómo queda el hojaldre con un poquito de huevo. Queda súper crujiente. Así que nada, batimos bien. Y lo que sobre, pues para una tortillita francesa, chicas. Y campiche. Y yo digo que las mangas me queden tan largas. Y si no habéis probado los hojaldras y con salchichas, salchichas jolines, también está súper bueno. No, eso a lo mejor quiere Cristian la tortillita francesa, que a él le mola. Y como él el huevo, o sea, tú le dices algo de un huevo y te dice, no, a mí el huevo no me gusta. Y es verdad, no le gusta el huevo frito, pero en tortilla francesa es verdad que sí que le gusta un poquito más. Así que es como aprovecho yo para que él coma huevito. Estáis escuchando a Fuyur, que no me da cuenta, me le he dejado fuera. Mis chicos han ido a duchar y está diciendo, oye, ¿me habéis dejado aquí? Voy a meter esto, el hojaldre en el horno. Bueno, mirad la pintaza de estas cositas. Estas recetas son súper fáciles, quedan súper crujientes, mirad. O sea, es que esto tiene una pinta, madre mía, riquísimo.